Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras. Las mujeres rurales desempeñamos una función primordial en la economía de las comunidades de nuestro estado. Cultivamos, criamos animales, proveemos de alimento. También dedicamos parte de nuestro tiempo a actividades no agrícolas, como limpieza de casas, elaboración de artesanías y otras actividades que generan un pequeño ingreso en nuestro hogar. Además, llevamos a cabo la función del cuidado de los niños, abuelitos y enfermos en nuestras familias. Nuestros grandes retos están en el medio en el que vivimos, que en la mayoría de los casos está limitado en el acceso equitativo de nuestros recursos productivos, oportunidades de empleo, acceso a la educación y a la atención a la salud. En este sentido, es necesario establecer un marco normativo que garantice el acceso de las mujeres rurales a los beneficios de los programas y acciones en materia de desarrollo rural sustentable, para impulsar su empoderamiento y liderazgo, así como el reconocimiento de sus actividades productivas para el crecimiento económico del sector primario, buscando siempre su bienestar y desarrollo. Termino con una frase de Esperanza Brito que dice: las mujeres estamos en pie de lucha y nuestra voz se escucha. Es cuanto.